más adelante. Bueno, vamos con lo mejor de este compromiso. Al final el agua dejó bajar, esto es la segunda parte, ¿no? Ya cuando Alianza parecía que intentaba un poco más el remate aquí de Alcides, pasa muy cerca, ¿eh? Creo que pudo haber sido el único remate, creo que, de Alianza en el partido. Luego la jugada del penal también, obviamente que hay que contarla, pero termina en gol, o sea, termina en penal. Y por ahí Plaza, hombre, lo trató, lo buscó, no le salía y la encontró de verdad que de la manera posiblemente que menos esperaba a mí. Con a esa, pura garra. Con la garra de uno de los jovencitos, ¿no? Probablemente el jugador más joven que hay hoy día jugando en la LPF. Ahí está una de las polémicas que va a tener usted ahí en la para mí era, para mí era mano esto, sinceramente le digo. Es que honestamente no hay que dudarlo acá. Quizás no, que no queremos meternos en este tipo de situaciones, pero acá es muy evidente, ¿no? No podemos pasar por alto esto. No lo vio el árbitro, mientras que acá... Mira, yo creo que le hubiese ido mejor al árbitro si dejaba seguir la jugada. Dejaba seguir la jugada y era el gol del Bombo Medina. Claro. Porque la jugada está lícita, vean. La toca con el hombro, le pega primero en la cara y ahí el Bombo remata y era gol del equipo aliancista. No tenía que dudar para nada. Es que en ningún momento toca la pelota la mano. Para nada, para nada. Ojo. Obviamente que la repercusión hubiese sido mucho mayor si Plaza quedaba perdiendo el partido. Jorge Deli estaba tranquilo después del juego. Si el partido hubiese quedado 1-0 con esa jugada de era por medio, difícil. Jorge no lo hubiésemos escuchado así de tranquilo con Sol después de la entrevista. Era muy difícil. Ahí está la definición de César Medina. No hay que demeritar la acción de este gran goleador. La carta de referencia del equipo verdolaga acá, mandando sí, sobre el palo, engañando completamente. ¿Será el último gol del Bombo Medina? ¿Se retira Bombo? Yo creo que no. ¿Él sigue? Yo creo que le alcanza para otra temporada más. Para el 2023. Acá está el remate, ¿no?, del equipo placino. Nuevamente Buitrago a las manos del arquero Kevin Melgar. Y ya se sentía la presión. Acá ingresaba el jugador Alvin, remataba. Y vean la jugada, cómo hace el pivote Buitrago. 1-2. Le quita al tercero, al cuarto y al arquero, 5 jugadores prácticamente. Saque de banda, ojo, y esto nace de un saque de banda, después de la jugada esa que falló Alianza. Alianza debe estar ahorita mismo, claro, buscando culpables ahora cuando termine el partido, pero ¿a quién culpar, Eddie Dawson? ¿A quién culpar? La jugada anterior, aquí, exactamente, la jugada previa que saca en el lateral, en el 3 contra 2, donde ¿no? Perdomo gana la cartulina amarilla al jugador de Plaza Amador, ahí se origina todo esto. Así es, así es. Bueno, ahí está el gol de Dawson. El gol que le da el pase. Los juveniles al final lograron anotar y se metieron ahí para que Plaza logre entrar de tercero, el equipo de Plaza Amador, en la tabla de posiciones. Vienen los playoffs, partido único, aquí el que gana continúa y el que pierde va por fuera. Y Plaza le tocaría